Argentina tiene episodios, apellidos, nombres que son absolutamente imposibles de borrar para la memoria colectiva. Por supuesto que van las generaciones y algunos se olvidan, ¿no? Sí. El petiso orejudo, claro. Hablaban nuestros padres. Ahí se acordaban. Nuestros abuelos. Salvo que vayas ahora a la cárcel, la visites. Y ahí te lo cuentas. Pero todavía creemos que el apellido Murano y el nombre de Gilla, para una parte de la sociedad, tiene un significante fuertísimo. Es icónico. Es icónico. Forma. La noticia que ahora vamos a hablar con él es que Martín, el hijo de Gilla, subasta la vajilla. Uh-huh. Y vos te preguntarás, ¿y cuál es el valor? Si no conoces el caso, mira el informe. Entre febrero y marzo de 1979 en nuestro país, se conocería a la primera asesina en serie de la historia argentina. Estoy hablando de la envenenadora de Montserrat. El 27 de abril de 1979, la familia Murano almorzaba en su departamento del edificio de México 1177 cuando alguien tocó la puerta. Martín, de 12 años, descubrió por la mirilla un grupo de policía. Su papá Antonio abrió y los oficiales se llevaron detenida a su mamá, María de las Mercedes Bernardina Bola Aponte, más conocida como Gilla Murano. Aquel día cambió la historia de los Murano. Y nació el mito de la envenenadora de Montserrat. En el año 79, Argentina estaba viviendo tiempos oscuros. En el contexto del país, las empresas y los ahorristas estaban en crisis. Fue acá que Gilla entró en juego. Aprovechando la vulnerabilidad de muchas personas, les prometía a sus conocidos hacerlos ganar una mayor tasa de interés a la que ofrecían los mismos bancos en ese momento. Las estafas habían comenzado, pero no todo quedó ahí. Gilla debía grandes sumas de dinero imposibles de pagar. Fue de esta forma que entre febrero y marzo de 1979 cometió los terribles asesinatos tan conocidos. Gilla Murano estuvo detenida entre el 27 de abril de 1979 y el 15 de junio de 1982 por envenenar con cianuro a dos amigas y a su prima. La prensa reveló que les debía más de 300 mil dólares y que sus víctimas podrían haber sido más de una decena. Ella jamás confesó los crímenes y el juez de la causa la absolvió de los tres homicidios por falta de pruebas. Soy inocente, señor Selvus, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy un asesino. Pero en mayo de 1985, la Sala 3 de la Cámara del Crimen ordenó que volviera a la cárcel. Recién en noviembre de 1995, y gracias a la ley del 2x1, se consideró que esta mujer ya había cumplido su condena y fue liberada. Fue un personaje de la historia criminal argentina. Adicta a los lujos y a la fama, le gustaba aparentar y presumir en todo momento. Sus últimos años disfrutaba mucho aparecer en diferentes diarios y revistas o incluso asistir a algún que otro programa de televisión como el de Mirta Legrand. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Gilla Murano. Estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Gilla murió el 26 de abril del 2014, un mes antes de cumplir 84 años y fue enterrada en el cementerio de La Chacarita con su nombre acortado, Mercedes Boya, para que nadie identifique que es ella. Traje masa con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere, que coma una? Claro, que me des el gusto de comer una. Primero que todo, quiero felicitar, el informe es excepcional, no es nuestro, es de Filo News. Creo que es de Filo News. Y hay alguien más, pues la producción lo buscó de internet. Uno de los, parte del informe de Filo News, quiero destacarlo porque es, nos quedábamos excelente. Así mirándolo, sí. Conocíamos la historia, hay detalles que uno se va olvidando. Bueno, acaban de conocer, generaciones nuevas, a la señora, que me quedo con una parte del informe, muy bien guionado, muy bien bueno el texto, que no le han puesto su nombre a la tumba. Cuando dice que acortaron el nombre de ella. Uh-huh. Ella, como explica bien el informe, nunca lo reconoció. Y según, no me quiero meter en el debate judicial, nunca se pudo comprobar. Bueno, pero el imaginario popular, por eso queríamos que vieras el informe,
es que envenenó a sus amigas con unas masitas, ¿no? Sí. Claro, las invitaba a tomar el té. Bueno. Masitas que después justamente también se van a... Ahora viene la nota. Negrán, ¿no? Ahí está, ahora vamos al 2023. El hijo, Martín, que ya vamos a hablar con él, que ahí está en cámara, debajo mío. ¿Esto es Mercado Libre? Sí. Sí, es la plataforma de... Igual la oferta es 15 millones. Sí, no, ese número es tentativo. Bueno, va a ser una subasta. Ah, es subasta. En inglés es un bit. Sí, déjame explicarte brevemente el por qué. Martín no está... Martín, yo lo conozco hace muchos años, nunca me habló bien de su madre. Pero ahora hablamos con él. ¿Y sabes lo que está haciendo? Sí. Como su madre odiaba a los animales, sí, él recuperó la vajilla y la está poniendo a la venta para ayudar un refugio de Mar del Plata. Muy buena la aclaración. 50 perros. Bueno, a ver, Martín, ¿cómo estás? Encantado. ¿Cómo te va? Fabián, tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? Bien, a ver. Está buena lo que explicó el Pampa, dale. Eso, primero déjame mandarle un abrazo al Pampa, que es un amigo. ¿Cómo andas, Germancho? Hola, Martín, gracias por la nota. No, gracias a vos. Mira, de la misma manera, Fabián, que vos adoptaste a Diógenes. Es verdad. Yo adopté a Ataulfa, que me dio cariño y amor durante 8 años, pero era tan buena que un día Dios la quiso para él y yo la extraño todos los días. Y empecé a colaborar en la medida de mis posibilidades con un refugio de perros de Mar del Plata. El refugio de Mili González. Bueno, pero lo que por ahí a vos más te va a interesar de esta historia es que cuando yo me casé hace muchos años, entre las cosas que había en mi casa, yo me mudé, estaba este juego de té. Yo no me lo quise llevar, se lo regalé a una señora, esta señora fallece mucho tiempo después. Y la hija hace poco me dice, tengo algo tuyo, te lo voy a mandar. Yo ni sabía lo que era. Cuando lo abrí, con una de estas tazas, Gilla le preparó un té a Nilda Gamba, nuestra vecina, vivía en el mismo piso, que fue la primera de sus víctimas reconocida porque hubo anteriores, en teoría, y intentos seguro. Uno fue contra mí justamente cuando yo tenía 10 años. Y hablando con un amigo que tiene un canal, creo que se llama, yo soy medio bruto para estas cosas, de TikTok, que se llama Miradas del Crimen, Mati Teixeira ama a los animales también, y me dijo, escuchame una cosa, vos lo querés, te lo querés sacar de encima este juego, lo querés tirar, ¿por qué no lo subastamos, que hay gente interesada en esto? Y lo hacemos para comprar comida, medicamentos y ayudar a algún refugio de perros. Refugio. Claro, mira, claro. Sí. Martín, entiendo que eso... Mira, está bueno que lo aclares porque hay para hacerte, tenemos 100 preguntas, obviamente tiene una muy importante. Yo tengo una de movida también, pero antes quiero, para que quede claro este tema de la venta. ¿A quién se le ocurriría comprar? Porque a un ex marido para la ex esposa. Una gran venganza. Pero ¿qué se le ocurriría? Se vendieron los anteojos de Barreda hace poquito. ¿Se vendieron los anteojos de Barreda? ¿Y el que lo compra, cómo que se vendió los anteojos de Barreda? Perdón, Martín. Sí. No, está bien. Mira, Fabián, los anteojos de Barreda se vendieron en $20,000. Y una persona común, amiga nuestra, tuya y mía, Fabián, se ofreció ayer a la noche por teléfono a fiscalizar, acompañándome a Mar del Plata cuando llegue el momento para que... Lo ponemos al aire. Me comprometo que lo ponemos al aire, quédate tranquilo. Pueden ser coleccionistas, gente... Fabi. No, estoy pensando... Exactamente. Por eso, pensemos, vamos a seguir después de la pausa hablando con vos, pero... Mónaco, para mí, yo me quedé pensando... Mónaco. Sí. Germán dijo que venía conmigo a Mar del Plata. Bueno. Y... No, está claro. Martín, no tenemos ningún elemento. ¿Por qué vamos a dudar de vos? Olvídate. No, yo me quedo, pero no me pregunta para vos. Es una pregunta abierta. ¿Por qué yo compraría los anteojos de Barreda? Que viene de Alessandro a cenar a mi casa y digo, mirá, acá tengo el plato, acá están los anteojos de Barreda. El día de mañana haces un museo del horror con los mundial, las cosas que tenía cada uno de los. Para refrescar un poco a la gente, ¿vos crees que tu madre fue una asesina? Primero.
No es mi madre, Gilla Murano. Mi madre se llama Ignacia Hinares, es la mujer que me crió, que me dio amor. Y Gilla fue el vector que me trajo al mundo, nada más. Que es muy distinto a ser madre. Y no lo creo, lo sé, porque calculé que yo, bueno, vos, Germancho, lo sabés, porque me conocés mucho, que la primera persona o una de las primeras que intentó envenenar fue a mí. Esa historia yo la había escuchado, pero nunca te la escuché a vos, que te intentó envenenar a los 10 años. Tal cual. ¿Cómo fue? Con una torta y un segundo antes de que yo la comiese, me la sacó de la mano. Y la tiró por lo que en esa época era el incinerador, ¿no? Después me enteré. Sí, decime. No, digo, ¿te dijo que la sacó porque se arrepintió? ¿Qué pasó? No, nunca lo reconoció. Inclusive cuando me confesó a mí un montón de cosas. Porque, ¿sabes qué tiene Gilla Murano? Que todos los días surgen cosas nuevas. Por ejemplo. Ya lo he dicho antes, así que lo repito. Mi primo, no es mi primo, es mi hermano. ¿Tu primo, te mintió sobre eso? Para que mi primo sea mi hermano, ¿con quién tendría que haber tenido relaciones ella? Claro. Bueno, es que justamente en eso hay mucho mito, no sé cuánto hay de cierto, ¿no es cierto? Se hablaba de una relación de ella con Lorenzo Miguel, que inclusive hasta podría ser tu padre, se dijo. Mirá, en algún momento. Lorenzo Miguel, yo ya lo hice en otro programa, colega de ustedes. Vuelvo a pedirle disculpas a la familia de Lorenzo Miguel porque Lorenzo Miguel tiene hija del corazón, porque aparentemente, no sé por qué, ni viene al caso, él no podía dejar embarazada a una mujer. Entonces, pero Gilla sí, me lo había nombrado muchas veces. La hermana de Gilla también, como que habían sido pareja o habían salido un tiempo. Uh-huh. Yo, cuando a mí me confiesa, ella me confiesa dos posibles padres. Uh-huh. Uno, que era Lorenzo Miguel, que vuelvo a reiterar públicamente las disculpas. ¿Lo descartás? Sí. Lorenzo Miguel no es. Sí. Lo que ella estuvo en pareja siempre es con el marido de la hermana. Claro. El marido de la hermana. Y sí, si no, no sería, claro. El marido de la hermana, por eso dice que su primo es su hermano. Pero espera, ella te dijo a vos. Ella te dijo a vos que no sabía quién era tu padre. Ella te dijo, Martín, no sé quién es tu papá. Y puede ser Lorenzo Miguel o tu tío. O el tío político. No. El Lorenzo Miguel o otra persona que ya falleció. Del establishment que se la presentó el ministro de Trabajo, no recuerdo el nombre, Fabián. ¿De qué año? Ministro de Trabajo de la época de Perón. Otero. Es un nombre de cuatro, un apellido de cuatro letras. Otero. Pero no me puedo acordar. Estamos con Mauricio acá calculando. Otero. Sí. Cuatro letras. Fallecido hace muchos años, por supuesto. Pedimos disculpas a la familia, pero lo mencionamos porque aparece. Otero. Sí, se lo decía. Otero. Fue el ministro del último gobierno de Perón. Era de trabajo. No, pero yo quiero ir a este punto. ¿Vos sabés quién es tu padre? Sí. ¿Vos lo averiguaste? Mira, yo hice un ADN con Antonio Murano, que dio 99.98 de negatividad, vale decir que Antonio Murano no es mi padre. Y los hijos de este señor pidieron una prueba anticipada sin perito de partes. Para ir a un arreglo conmigo, le digo, que yo no quiero plata, yo no quiero herencia, yo quiero saber quién es mi padre, punto. Pero le digo, ¿quieren una prueba anticipada? Queda entre nosotros, ningún problema. Hicieron una prueba anticipada sin perito de partes y la que era mi abogada la dio por prueba definitiva. Por válida. Yo la denuncié en el abogado. Pero, ¿y al final averiguaste quién es tu padre? ¿Pudiste? Y no pude porque se cerraron la causa, la cerró mi abogada, yo le mandé la carta. Por eso te repregunto. No. Entonces, ¿vos no sabés quién es tu padre? ¿O lo averiguaste después? Y mirá, lo sé de palabra, no te lo puedo probar. No, digo porque la verdad que Martín es nota en sí mismo. Sí, claro. Todo lo que estás contando, que has vivido
y la verdad te quiero felicitar por la resiliencia, por cómo te veo. O sea, hay que andar por la vida no sabiendo quién es tu padre. ¿Eh? Obvio. Además, pensando que tu primo termina siendo tu hermano. Que no sabes si tu primo es tu hermano, que tu madre no, pero fíjate mató. Que, así como, perdón, Martín, así como Martín dice que a pesar de la consanguineidad, Gilla no es su madre, Martín dice que Antonio Murano es su padre, aunque no es su padre biológico. Claro, claro. Porque lo adoraba, porque sí, vio cómo sufrió por Gilla, porque Gilla lo maltrataba. Y lo padeció ahí adentro también. Hola, Martín. Sí, Germán, vos me conocés bien, y sabés la historia, sabés que es así. Para mí, mi viejo es la figura... Mira, es muy discutible que yo tenga alguna virtud, pero si la llegase a tener, se la debo a Antonio Murano y a Ignacia, una mujer que lo que no tenía de instrucción le sobraba amor. Eso está buenísimo, Martín, y que lo puedas reconocer, pero también mereces saber quién es tu padre biológico, digo, que lo mereces. Mira, la otra vez escuchaba a un compañero de ustedes del canal, al señor Jorge Lanata, que dijo, mi vieja se llama de determinada manera y mi viejo de determinada manera. A mí no me importa quién fue la mujer que me abandonó. Bueno, mi vieja se llama Ignacia Linares y mi viejo se llama Antonio Murano. Bien. Creo que estoy más... Martín, claro, hagamos bien, esto. Claro. Queríamos presentar el tema. Nos vas contando a través del Pampa cómo fue, cómo va la subasta, cómo va la venta. Y después me comprometo que vamos a poner al aire que quede claro que esto... ¿Cuándo cierra la oferta? Mirá, hay que comunicarse con... El mail es miradasdelcrimen@gmail.com. Mati Teixeira, que es un chico de TikTok, que está, bueno, empezando el camino que el Pampa ya viene recorriendo hace muchos años, porque parece joven, pero no lo es. ¿O no, Pampa? Bueno. Martín, es un amigo, el Pampa. Abrazo enorme y gracias por recibirnos. Y lo que quiero que quede claro y es fundamental, por favor, Fabián, es que, hablando en serio, Germán va... A ver, olvídate, el dinero nos comprometemos en el refugio. Olvídate, eso está fuera de discusión. Abrazo enorme. El refugio de Emilio Gonzalo necesita de todo. Lo está pueden clarísimo. Encontrar en Facebook. Los que puedan donar, hay mil maneras de donar, de colaborar con lo que tengan. Porque son 50 perros y gatos. Clarísimo. Martín, abrazo Así gigante. Fabián, te agradezco de corazón esta por oportunidad favor. En nombre de Al Dios. Al contrario, te agradecemos a vos por hablar con nosotros. En nombre de Atahualpa, mi perrita que murió y todos los días la extraño. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, vamos a seguir el tema porque además...